Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de City Skylines Xbox One Edition. Y vamos a jugar de nuevo en nuestra ciudad Westdale. Todavía no hemos cambiado de nombre. Y vamos a solucionar los problemas de que había en sanidad. Vamos a ver qué problemas teníamos de cementerios. Pues vemos que son ciudadanos enfermos 55, capacidad de curación 900. Salud media que diga. Vemos que está medio azul, no sé por qué me decían lo de los cementerios. La verdad es que tengo dos cementerios tan solo en la ciudad. Y bueno, pues aquí sería hora de colocar alguno nuevo en esta avenida que hemos colocado en el capítulo anterior. Lo que no quiero colocarlo tampoco justo en el centro de la ciudad. Vamos a crearlo por aquí, en estos nuevos edificios que hemos creado. Aquí está. La gente se pone contenta. Vamos a poner también un crematorio porque es muy importante, ya que los cementerios se llenan y luego hay que vaciarlos. Y bueno, pues el crematorio al lado pues no causa problemas. La capacidad hemos visto que era de 900 de curación, enfermos 53. Bueno, está bastante protegido el tema. Vamos a ver el tema de educación. Vamos a ver los colegios. Pues tengo aptos 1905 y capacidad 1200. Vemos que esta gente pues no está muy por la labor de aprender. Ahora sí, ya vemos que están más contentos y que la capacidad ha subido a 1500, pero aún siguen siendo pocos. Claro, es que he creado esta zona de aquí y aquí no he dado educación ninguna. Vamos a crear un colegio aquí también, bastante contentos. Vemos que el 20% de la población es analfabeta, el 34% con educación primaria, 29% con educación secundaria y 17% tan solo con universitaria. Bueno, pues vamos a crear también un instituto porque es importante que si van al colegio pues luego continúen con sus estudios. Así que vamos a crear un... Es que al lado del cementerio tampoco quiero ponerlo. Vamos a ponerlo aquí, ese instituto que le va a dar pues vidillas a esta población. Y tengo 1, 3, 4 institutos. Esta gente no tiene instituto. Tampoco quiero colocárselo aquí, que hay uno muy cerca. Bueno, sí, se puede colocar aquí perfectamente, no hay ningún problema. Y así, pues bueno, más o menos están más repartidos y más bien. Ahora vemos que 1922 son los aptos, 1800 son la capacidad. Y bueno, universidad pues tengo una y no más. De momento no quiero poner ninguna en el centro de la ciudad porque el centro de la ciudad ahora mismo es un caos. Y bueno, el tema de las basuras pues veo que sigue igual, así que habría que solucionar el tema este de la entrada de alguna manera importante. A ver, vamos a parar el tráfico y vamos a situarnos bastante en el tema porque esto es importante. Evidentemente tengo que tirar todo esto. Este es un capítulo un poco caótico. Y esto nos va a hacer cambiar la ciudad por completo. Ya sería el momento casi de rebautizar, la verdad. Bueno, vamos a... ahora mismo no tenemos nada. ¿Vale? Tenemos esta entrada y esa rotonda que la estoy odiando por momentos, de verdad. La he hecho un pedazo de rotonda ahí que es... Esa rotonda no lleva a ningún sitio. Bueno. Vamos a una rotonda grande, que sería demasiado grande igualmente, ¿eh? Sería demasiado bestia una rotonda grande. Una rotonda pequeña casi que tampoco. Pero es que no hay solución. O sea, o es una cosa o es otra. Y va a quedar torcido esto, ¿eh? Va a quedar torcido porque no me da opción a otra cosa. Que no sea ello. Claro que si crea una avenida de 6 carriles por aquí pues puede ser la solución, pero es que la rotonda es importante. Vamos a ver cómo solucionamos el tema porque es peliagudo, la verdad. Creo que voy a eliminar esto porque las rotondas muchas veces no traen nada bueno. Lástima de esta vegetación que había puesto aquí, que había quedado bastante fina.
Vale, esto enlaza directamente por aquí. Y creo que la rotonda la voy a meter aquí arriba. Claro, tengo que desviar el tráfico de la ciudad del polígono industrial. Lo que puedo hacer es crear una rotonda aquí. Y de aquí que se desvía al centro de la ciudad, ¿no? O sea, los camiones de basura pueden venir aquí perfectamente. Esto también lo voy a eliminar de aquí. Otro punto será eliminar todos estos molinos de aquí, porque esto también es un poco caótico. Pero vamos a empezar por esto. La estación de autobuses tampoco me gusta aquí. La voy a mandar a otro lado. Vamos a ver. Yo tengo esto aquí. Y primero de todo, es que esto es de un carrilillo también, ¿eh? No me gusta. Y cuando una cosa no gusta, pues no gusta. ¿Qué vamos a hacerle? Me cargo la entrada a la ciudad. Ah. Perdonadme, ¿eh? Son cosas que pasan de hacer la instalación aquí un poquillo. Tengo que ponerla más separada de ahí. Vale, hay aquí una cosa. Y ahora, bueno, pues seguimos con nuestra autopista de 6 carriles. ¿Esta? Claro, es por encima, por debajo. ¿Veis estos los vehículos volando? Luego desaparecerán. Como esto de aquí. Están todos repartidísimos. Y bueno, pues aquí vamos a hacer lo que tocaba. Si yo tengo aquí una calle pequeña, va a ser la calle que se va a desviar el tráfico de este punto. Aquí. Ahora hace un cambio de sentido, evidentemente. Porque ahora vemos que... ¿Por dónde desemboca esto? ¿No se ve la flecha? Vale, ahora sí. Bien, esto por aquí. Y esto vamos a crear, pues, a la inversa. Esto hacia adentro, ¿vale? Dos calles, nada más. Todo el tráfico siguiente que se tiene que repartir. Aquí podemos hacer, pues... lo contrario. Esta es de dos carriles. Bueno, pues aquí podemos hacer una cosilla que se llama un túnel. Desemboque aquí. Lo siento por esa gente. Vamos a mejorarla. Y de 4 puede ser excesivo, pero de doble sentido sí que le encuentro más. Vale, esto por lo doble sentido. Y bueno, esto me ayudará a descargar de alguna manera el tema. Vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Vamos a crear la autopista. Y siempre me desvío. Recta. Y vamos a la rotonda.
Aquí se va a armar el jaleo otra vez, pero no, no me gusta. Ahí, ahí sí. Se va a armar el jaleo otra vez, pero bueno, de alguna manera lo evitamos. Ahora hay que enlazar lo mismo, pero en el sentido contrario. Aquí sí que se puede armar un poquillo. Yo creo que vamos a enlazarlo aquí y así esta rotonda va a ser un poco más como la entrada. Claro. Sí. Y esta entrada. Y salida. La rotonda esta va a tener el efecto este. Va a ser la que asuma el tráfico. Que va a ser pequeña por eso, ¿eh? Mejorar. El problema es que no hay de tres carriles, sean de cuatro y todos son del mismo sentido. Este es de seis carriles, es una pedazo rotonda para... La verdad es que no lo voy a dejar así de momento. Y ya está. Y aquí puedo trazarlo hacia arriba. A ver, esta estación de aquí me está sobrando, pero mucho. Vamos a reubicarla. Reubicar el edificio. Y lo vamos a poner por aquí, ¿eh? Por el lado del aeropuerto. Que se lleva lo suyo. Ahí está. Y todo eso pues lo eliminamos. ¿Dónde estaba? Epa, aquí. Lo siento, autobús. Pero esto aquí fuera. Ahí cuando tengamos más o menos definida ya la ciudad, pues ya podemos hacer el tema de... Yo creo que voy a lanzar aquí y ya aquí cada uno que se apañe como vaya. Este puente, este que va de un sentido y otro de otro sentido. Es que parece que no, pero aquí hay jaleo importante, ¿eh? Esto es cosa, no es cosa de un vídeo, es cosa de varios vídeos. Y cosa de solucionarlo con calma. Vamos a lanzarlo hacia arriba. Es que yo si lanzo aquí, yo creo que no puedo tener problema con un cruce. Mira, ahí está cortada esa calle. Se me ha quedado cortada. Muy mal se me ha quedado cortada esta calle, ¿eh? ¿Verdad? Lo dejamos así de momento. Bueno, estaban mejorando el edificio ahí y vamos a enlazarlo. Y si puedo crear una... Ah, podría quedar guapo, la verdad. Uf. Para nada, ha quedado esto monstruoso. Sí, tío, hay coche por todos los lados, no lo entiendo. Esta gente cuando les... Esta vista es mejor. Esta gente cuando ponga la partida en marcha, pues no van a saber ni dónde coño estaba. Me queda muy baja, ¿no? Esa rotonda, si viene un aire, se la lleva. Vamos a ver, vamos a ver. La tercera bala vencida. Es que no quiero tampoco que quede... Me ha hecho la curvilínea esa tan fea. Es una buena manera de solucionarlo. Bueno, vamos a crear ahí la autopista. No era aquí. Vamos a poner un poquito con más clase. Ahí está.
Como veis, doble sentido. Esto hay que mejorarla. Y hacer lo mismo. Doble sentido. Bueno, vamos a dejar así de momento esto del polígono. Pues como que se solucionará él solo. Lo que sí voy a hacer es descargar de alguna manera el tráfico. Hacia aquí. ¿Cómo se ha hecho en el otro lado? No mucho. O sea, solo dos calles. Y eso es. Porque si no va parándose el tráfico constantemente y esto es un problema. Vamos a ver, ya tenemos más o menos solucionado esto. Esto de aquí. Que lo vamos a llevar aquí a la rotonda esta también. Claro que sí, ya que la tenemos. Con cuatro carriles. Bien, cuatro carriles suficiente, más que suficiente. ¿Me dejas? ¿No me dejas? Vamos a probar desde aquí. ¿Por qué me haces este feo? Ahora sí. Vale. Ahí he cortado el suministro eléctrico. Y me va a dar problemas luego en algún lado, ya veréis. Y más si lo pongo en modo rápido. Se va toda la ciudad al traste. Ahí yo creo que... No me enlaza, ¿eh? Está tontorro en el juego a más no poder. Bueno, probaremos suerte. Vamos a lanzarla a ver cómo va la ciudad. Ahora, allá vamos. Ya veis que están utilizando el nuevo sistema de tránsito. Y esto pinta bastante mejor. Joder, la cantidad de coches que entran es tremendo. Estuve siguiendo problemas eléctricos allí. Se acaba de hacer un edificio. Vale, ahora veremos lo de los bomberos. Suministro eléctrico, lo he dicho. Lo he dicho, el suministro eléctrico se ha vuelto loco perdido. Aquí no llega luz. Porque de nuevo me están diciendo que no tengo suficiente. Vamos a seguir tirando por las turbinas eólicas estas. Y aunque no me guste, mira, mira, en esta parte puedo tirar bastante de... 18 megavatios, 20 megavatios, 20, 20 y 20. Ahora hay que llevar la corriente a la otra costa. Ahí vamos. Está toda la ciudad alumbrada, perfecto. Bien, saca el cielo al edificio. Vale, no es problema ahora mismo eso. Ahí vemos cómo esto pues ha mejorado bastante. Sí, señor. Y bueno, pues esto pinta muy diferente a lo que había. Ya va pronto siendo hora de que haga la línea de metro. Joder, cómo ha cambiado el polígono. Aquí hay el problema este, pero bueno, este problema no me... Ostras, se empieza a llenar la rotonda. Esto puede ser grave. Bueno, esto a medida que vaya creciendo la ciudad, yo creo que va solucionándose también un poco. Y claro, si esto tiene este otro puente que también está fluido, ¿eh? Ostras, vaya tráfico de aquí. Mira, los camiones de bomberos también colapsan esto, tío. Wow, esto es tremendo. Esto colapsan todo, ¿eh? Vale, pero esto... Wow, tío, tío, esto es... No, no lo entiendo, no lo entiendo. Qué bonito que está este polígono. Faltan trabajadores. Vamos a seguir creando esta zona residencial un poquillo más.
puedo, no me da margen. No me da margen para crearlo. Bueno, ya la crearemos de otra manera. Estas calles un poco diferentes al resto. Está ese. Esa conexión por otra parte de la ciudad, no solo por el por aquí abajo, por aquí, por este paso a barrera, así más o menos. La alta demanda de viviendas está creciendo bastante aquí, y tengo que colocar algo, y aquí también, y esta parte me ha quedado floja. Vale, ladrón ahí en la estación de tren. Uy, madre mía, qué colas de tráfico. ¿Dónde estaba yo ahora? Aquí. No me encuentro. Vale, pues vamos a crear todo esto. Bueno, la zona, madre mía, cómo está creciendo esto. Bueno, lo principal lo hemos hecho, que era una nueva entrada a la ciudad. Y la verdad es que se nota el movimiento. Lo hacemos ahí con esa tubería al lado de la estación de tren. Aquí ponemos más tuberías. A poner todo el mapa casi azul en esta parte, para que no haya luego alguna vivienda o algún local sin suministro. Vamos a poner casas de baja densidad, porque aquí cerca de la autopista me gusta que sean más casas así unifamiliares, que no bloques. A ver qué rápido la ocupan, si es verdad eso, que la demanda era alta. Aquí no me deja. Bueno, es que era un poco diferente eso, Muy bien. Lo raro es que el comercio no me pide mucho. Veis que hay mucha parte que todavía no he conectado. Bueno, oh, Dios mío, este tráfico sigue igual. Esto me ayuda bastante, esta rotonda, ¿eh? ¿Este paso lo usa alguien? Parece que no. Aquí puedo construir parte de la ciudad también. Pero bueno, lo vamos a dejar pronto. Veis que la demanda de población también ha caído un poco. Estamos en 26.000 habitantes. Y el polígono nuevo, pues, ocupándose. Si queréis ver lo que pide esta gente, pues mira lo que pone. Faltan trabajadores. Gente hay. Lo que pasa es que ahora mismo, pues seguramente... Uy, ¿qué pasa aquí? Hay un poli. Vamos a ver la demanda de policía y de bomberos. Ya veréis. Cuartel de bomberos. Edificios peligro 35%. Aquí veis que están todos en rojo. Quiere decir que aquí, si peta, peta bien. Vamos a poner un cuartel aquí.
Estos se ponen medio contentos, pero con uno no es suficiente, porque claro, hay tantos edificios que más o menos ahí está. A ver si nos falta electricidad, ya vendrá. Y vamos aquí, ya veis que aquí tengo tres, está más o menos cubierto, aquí también uno, aquí hay dos, está cubierto, pero todos estos edificios nuevos pues no tienen nada. Aquí le voy a meter una estación de bomberos importante, porque va bien tener contenta a la gente. Aquí está, ya veréis cómo se ponen los edificios más azules, empiezan a ponerse verdes y empiezan a crearse más edificios. Y aquí toda esta zona también está roja. Vamos a crear otra estación de bomberos aquí, justo, y ya veis cómo cambia el panorama, y es cosa de agradecer. Bueno, dos estaciones de bomberos, yo creo que un cuartel aquí más que suficiente, y el peligro ha bajado un 22%, que más no se puede pedir. Esta parte del centro quizás está un poco más descuidada. Aquí justo es que no me cabe el... Vamos a poner aquí otro. Vale, el peligro va bajando. Policía. Tasa criminal un 7, está todo el mapa azul prácticamente. O sea, no hay problema de tema de esto. Y aquí está la cárcel, que ya la pondremos. ¿La veis? Ahí está la cárcel. Y bueno, pues poca cosa más. O sea, tenemos la estación de autobuses que la hemos colocado aquí. Y que vemos que tan solo 311 personas lo usan. El tren lo usan 62, el avión 32, y el resto pues nada, no tengo todavía nada puesto. Y el próximo capítulo yo creo que me dedicaré más a ello y hacer crecer un poquito más la ciudad. Por aquí también podemos hacerla crecer bastante. Y ya, como he dicho en el otro vídeo, pues la sector industrial lo vamos a trasladar aquí. Y si puedo ser, pues esta parte la quitaré, la eliminaré directamente de los vertederos y demás, y me lo voy a llevar aquí todo. Así con el enlace de autopista, pues problema de corriente otra vez, no lo entiendo. Solucionamos este tema de corriente y aparcamos este vídeo. ¿Edificio ocupado de qué? Que no le llega suficiente electricidad. Está enlazado todo con todo, no lo entiendo. Es que esto me va a afear bastante, la ciudad. ¿Sabes? Se consiguió. Si alimento está aquí. En teoría ya, ¿no? Mucho edificio abandonado, mucho problema de momento. Esta gente dice que no llega a la corriente porque no lo quiere, vamos. A ver si se soluciona esto aquí. Y se va para atrás la corriente, si te das cuenta, no acaba esta torreta de llegar. No entiendo por qué. Mira, lo más fácil es colocar aquí un... Es que ocupa muy poquito. Yo creo que es que no llega. Y da el problema. Vamos a ver, ahora sí.
¿Solucionado? ¿Sí? ¿Seguro? Venga, adelante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte del vídeo, ya con 28.500 habitantes. La ciudad de Westdale va creciendo, tenemos que darle más forma a ese centro de la ciudad, poner más edificios emblemáticos y demás, pero todo eso lo vamos a dejar para futuros vídeos. Espero que os esté gustando y a saber, darle like, suscribiros y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!